Pues precisamente hablábamos, ¿verdad?, de los fondos europeos, de cómo se estaban distribuyendo, y algunos tenemos más confianza en que Europa ponga sus ojos con la cosa de los dineros, ¿verdad?, que por la democracia que se ahoga de un país de los 27. Es el caso de esta noticia que quiero compartir con ustedes. La Unión Europea admite que debe perseguir el fraude en plena polémica por el descontrol del uso de los fondos europeos en España. Bueno, Nadia Calviño deja su cargo, lo hace cuando la polémica además arrecia sobre la falta de transparencia en la asignación de los fondos de la Unión Europea en España. Y ahora, justo ahora, además, la Unión Europea admite que debe incrementar el control en el fraude existente en la asignación de esos mismos fondos. Yo creo que era Luis Magán, ¿verdad? O era Fernando, de quienes efectivamente hablabais de la falta de transparencia efectivamente del gobierno, ¿no? Es que el oscurantismo que hay absolutamente de lo que ha sido don Manuel, yo creo, el que lo ha comentado, del oscurantismo que hay sobre todo lo que se ha transferido hasta de los créditos, de los préstamos. Me están preguntando los 200 principales beneficiarios de esos fondos y no lo dicen. Claro. Se niegan a dar esa lista. O sea, nadie lo sabe ni lo conoce. No, pero ya han venido varias veces. Y hoy sale noticia, por ejemplo, como en el debate que sale hoy, el hermano del presidente, que con esos fondos se está manteniendo una especie de proyecto de ópera joven en Badajoz. Con esos fondos, viene la prensa. Y el tío hoy, ¿no? trabaja desde Portugal. Trabaja desde el VAS. Con teletrabajo, VAS, ¿eh? O sea, tremendo. O sea, eran ciento y pico mil y me parece. 128.000 euros. 128.000, ¿no? Y la venta en entradas no superó los 2.000. Pues sí. Precisamente a lo mejor puede ser eso un acicate para que perfectamente vengan en Europa y, no, y nos canten la. No, no, nos caiga la mundial. No, pero ojalá. Que, pero en teoría que eso tenía que haber ido para proyectos empresariales productivos, que generarse empleo, modificar la estructura nacional. Se está dedicando a parques y jardines, otra vez volvemos a lo mismo, al plan Zapatero. ¿Recordáis el plané de Zapatero? ¿Recordáis el plané que se gastó el tío el dinero en hacer piscinas y discotecas? Es verdad. Pues es la misma. Entonces, o sea, quien no conoce su historia está obligado a repetirla. A ver, haberlo distribuido a través de la banca, a través de proyectos empresariales, es un arcano donde están esos fondos, quién los distribuye, quién se asigna y cuál es el destino final de esos fondos. Y nos enteramos de anécdotas como este, que si un proyecto en Badajoz de ópera joven que no va nadie a verla y que además está sirviendo para mantener una oficinista el hermano del presidente del gobierno con un que además par. Curiosamente tapa su nombre, utiliza el nombre de Azagra, curiosamente un compositor famoso, Ruiz de Azagra, no sé si tendrá alguna vinculación con él o no, y lo tapa diciendo David Azagra porque es evidente que cuando tapa el nombre es que huele a raro. Porque vamos a continuar. Yo, si fuese todo transparente, no ocultaría el nombre de mi hermano, vamos. Hermano del que habla también en Tierra Firme, el presidente. Lo describe como fue muy valiente, que se fue a estudiar a Rusia, música, que era economista, que de pronto colgó la carrera de económicas, o la había acabado, y se fue a San Petersburgo a estudiar música. Y que lo alaba mucho en el libro, parece ser al hermano. ¿Te has leído Tierra Firme? No, he leído lo que se... No, publica. Digo el de Matilde Asensi. No, yo tampoco. Bueno. La novela de aventuras del siglo XVII. Pero es curioso, los nombres de la novela, es raro que haya algo que no esté ya usado. No lo entiendo. Sí, o sea, los nombres de la novela, el título Tierra Firme, cuando tú vas a publicar un libro, lo normal es que metas el nombre, claro, a ver si alguien lo utiliza antes. Y no encuentres ninguno. Y lo puedes cambiar con algo. O sea, quienes hemos escrito libros sabemos de qué va la historia. El problema del título. Sí, es tremendo. Yo me acuerdo que mi novela, que se llama Desde las aguas del olvido, metí la palabra aguas del olvido y me salían 5 libros. Y es un verso de Francisco de Aldana. Lo que pasa es que puse Desde las aguas del olvido. Bueno, vamos a continuar en Europa. ¿Ha venido a hablar de su libro? Ha venido a hablar de su libro. Puede hacerlo, Manuel. Como el presidente. Para comprar que en paz descanse. Un ejemplo curioso. ¿No? O sea, es que tengo que despedir, Manuel. Discúlpame, por favor. Es que tengo que despedir a Fernando. Estaba intentando hacerme...
venir bien la despedida. Se tiene que marchar unos minutos antes. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros, y nos vemos también en La Huella del Crimen. Muchísimas gracias. Bruselas aprueba, como saben, la entrada de Ucrania y Moldavia en la Unión Europea. Buena decisión, pero inoportuna. El húngaro Viktor Orbán vuelve a ser el malo de la película europea. Los medios progresistas lo dejan claro con su prueba definitiva. Hungría fue el único país de la Unión Europea que el jueves votó en contra de iniciar negociaciones para la entrada en la Unión de los dos vecinos de Rusia, Ucrania y Moldavia. Pero hasta donde sé, poderoso caballero es don dinero, y aquí ha habido un dinero, ¿no? ¿Un dinero en qué sentido, perdón? No ha habido un dinero pactado para Orbán. Ah, bueno, sí, no, los fondos, sí, dices, la liberación de los fondos. Sí, 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 claro. La liberación. Pero esta mañana ha vuelto a intervenir sí. En la radio húngara. Por si eso ha tenido que ver. Sí, hombre, supongo, evidentemente. Esto es, como el editorial. Pero es un juego de compensaciones siempre. La Unión Europea, yo voto, apruebo, apoyo, no sé qué, y tú me das, me quitas, me pones, tal. Lo acabamos de vivir con el nombramiento de Nadia Calviño al banco, este banco europeo que le apoya a los países para que luego España les apoye en pero ha permitido que pueda entrar Ucrania y Moldavia. Pero en cambio ha bloqueado la ayuda a Ucrania por la guerra, ¿eh? Sí, eso lo está sigue, bloqueado, lo sigue, ¿no? Sí, pues sí, es inconcebible. Es inconcebible. De todas maneras, todo lo que ponga todo lo que ponga nuevamente a Ucrania en los medios de comunicación, en los informativos, en las portadas de los periódicos y en las redes sociales, es importante, porque a raíz de del desastre de atentado, del terrible, del canallesco atentado de Israel, vamos, en Israel, por parte de Hamas, parece que ha desaparecido la guerra sí. De Ucrania. Entonces eso le da una fuerza y una esperanza, digamos, un poco, y una alegría a los ucranianos, que estaban de alguna manera otra vez estaban arrinconados, por decirlo de alguna manera. La parte más cercana, la parte húngara, ya no polaca, porque antes les ponían en tela de juicio también los polacos, lo que pasa es que han cambiado de gobierno, sí. Y ya no es así, pero la parte húngara da la sensación, por sus políticas que está utilizando lógicamente siempre el naipe de Ucrania para mejorar su situación en la Unión Europea, alguna vez da la sensación de que es casi un aliado de Putin en determinadas cosas, porque es que es absolutamente inconcebible que plantee estas cosas en estos momentos. Se puede plantear cualquier cosa en cualquier momento, pero en un momento en que tienes una agresión, que te están matando, que seguimos, porque las informaciones de la guerra que han desaparecido, siguen muriendo centenares de miles de personas allí. Sí. O sea, que decir, los rusos, por lo visto, están perdiendo del orden de entre 600 y 800 personas, soldados rusos, me refiero, diarias. Que eso es una barbaridad. Es verdad. Y no digamos de los ucranianos, que debe ser también una barbaridad. O sea, que es una guerra a las puertas de Europa, que tendríamos que ser muy conscientes, claro. Pero acaba de decir Putin en el día de ayer que esta guerra no va a cesar hasta que él no logre sus objetivos. Hombre, o sea, lógico, creo recordar que el titular es exactamente, sí, como lo estoy poniendo. Él puede poner encima de la mesa todos los muertos que quiera. Y Zelensky habla de una guerra de guerrillas, ¿eh? Sí. Eso también indica la situación, ¿eh? Sí. Que están temiendo que pueda haber algo, ¿eh? Una derrota, vamos, ¿eh? Sí, bueno, sí, lógicamente, es que estamos hablando de un imperio de ¿cuántos son? 120 millones de habitantes los rusos, ¿eh? 120, sí, 120, 125. Un aplastamiento, claro. O sea, quiero decir que es que tienen todo el tiempo el mundo, porque además, como no hay opinión pública en Rusia, y les da lo mismo que haya 1000 muertos diarios, le está vamos, a Putin me refiero, a la gente que lo sufre no, supongo que a los familiares tampoco, pero a los les está poner 1000 muertos encima de una mesa en una guerra, tu opinión pública, la nacional, como ocurría en Vietnam, pues sale a la calle y te monta un pollo y desestabiliza las iniciativas guerreras que pueda tener un gobierno. En este caso Putin es un dictador. Bueno, curiosamente en la rueda de prensa de Putin salían, en la parte de atrás, no sé si lo habéis visto, no, salían mensajes que no los han controlado. La gente le preguntaba por eso, ¿eh? ¿Ah, sí? En los mensajes, ¿eh? Ah, creo, ¿verdad? Que ha sido un error increíble, creo que estaba hablando y lo que salía detrás, pues, era poniéndolo verde, ¿eh? Pues al realizador, al realizador se caerá por la ventana. Sí. Pero es muy curioso, ¿eh? No sabe, ¿sí? Se lo han permitido, cuál ha sido el error, ¿eh? Pero alguno preguntaba lo que tú dices, ¿eh? ¿Qué pasa con la guerra? ¿Qué pasa? ¿Cuándo vamos a vivir en paz? ¿Cuándo vamos a ser capaces de desarrollar
nuestra vida. Era unos mensajes dramáticos, ¿eh? Y lo ha permitido estando hablando, ¿eh? Qué barbaridad. Qué ha salido. Vamos a regresar, si os parece, a nuestra piel de toro para recuperar las consecuencias de las decisiones políticas, que naturalmente no son de personas preparadas para ejercer la política. Les estoy hablando de la celebérrima ley del solo sí es sí, que por una parte ya sabemos que ha dejado en la calle a un buen número de malhechores. Sabemos perfectamente además que lo único que ha hecho es aliviar la pena de violadores, de agresores, que son un peligro para las mujeres. Pero espérense, porque yo les traigo otro análisis de esta misma noticia, porque desde ahí, la verdad es que lo hemos comentado muchas veces y ahora mismo voy a volverles a dar las cifras de personas excarceladas o personas que han visto aliviada su pena. Pero agárrense los machos, que vienen curvas. Ustedes saben que el fracaso de la ley está clarísimo. Bueno, resulta que el gobierno se gasta casi 40 millones, 39 millones de euros para vigilar a los agresores excarcelados. Esta ley, voy a volverlo a repetir porque creo que es importante repetir los datos que tienen enjundia. Hasta ahora el balance es de 1.233 rebajas de penas a agresores sexuales y 126 excarcelaciones. Pero, sobre todo, el gobierno se ha visto obligado a reforzar el sistema de vigilancia de estos agresores sexuales, que por cierto no cambian, con un coste previsto hasta el momento de casi redondeando, ya sé que pone 39 millones, pero yo digo que en torno a los 40 millones. Ahí teníamos a Irene Montero, esa gran ideóloga. Ella se ha ido, pero su legado queda. Bueno, es que esto es un poco el colmo del despropósito. Sí, o sea, yo estoy haciendo este programa, pero no sé si es una broma. Yo creo que en algún momento voy a decir a los telespectadores que no, hombre, que no, que era una broma, que hoy es 28 de diciembre. Claro. No, no, hoy no es 28 de diciembre, por favor. Es la realidad. Pero en realidad es como que estoy esperando a decir que no, hombre, que es una broma. Todo lo que estamos contando es una broma. Penal, el problema es que tienes que aplicar la más favorable, y es lo que ha pasado. Los jueces no han tenido más remedio que aplicar la más favorable en los dos casos que había, por todas las situaciones que había hasta ese momento, ¿eh? Y todo eso lo han tenido que liberar, y ahora tienen que vigilarlo, porque si alguno de estos comete algún delito habiéndolo liberado, no quiere decir el escándalo que se va a producir, y se tienen que gastar los 40 millones y lo que sea necesario, lamentablemente, ¿no? Pero son las consecuencias de aprobar la ley de una manera, podemos decir, demagógica y sin pensarla. El Código Penal hay que retocarlo siempre, pero con mucho cuidado, ¿eh? Y además haciéndolo de una manera muy, podemos decir, muy prudente, porque en cuanto creas un supuesto nuevo, todo el mundo te va a invocar lo que sea más favorable. Y es lo que han hecho todos los delincuentes que estaban afectados por esa normativa nueva que se creaba. Pero y ahora, para evitar las consecuencias, pues hay que poner dinero para vigilar. Claro. Pero lo decíamos en este programa, errar es humano, que duda cabe, todos nos equivocamos, ¿verdad? Pero perseverar es realmente diabólico. Y como alguno reincida, María José, es la que se va a liar, ¿eh? Claro, y reincidirá. Pero lo que me parece diabólico es que la actual ministra de Igualdad, porque la de su ideóloga, pues bueno, venga, le vamos a dar un pase. Sí, lo siga reivindicando. Pero Ana Redondo, ministra del actual Ministerio de Igualdad, es que sigue diciendo que es una gran ley. Bueno, pero reivindica la nueva, la última que hicieron. Sí, apoyada por el PP. Apoyada por el PP, pero que no pudo resolver los problemas transitorios que había creado la anterior. El problema transitorio es lo que estamos viviendo. Aplicarlo lo más favorable en un periodo transitorio y se acabó.
Bueno, pero fíjate, por este tema, yo no sabía lo de los 39 millones de euros, pero con estos 39 millones de euros, lo que deberían de hacer es solicitarle, por prevaricación casi, porque sabían, ellos tenían informes antes de la promulgación de la ley por parte de la jueza, iba a pasar eso, de que qué? Podía, no sé si iba, que iba a pasar, podía seguro. Pasar esto, y la llevaron a cabo a pesar de todo y reivindicaron lo visto, todo condenado lo iba a pedir, sí. Evidentemente. Bueno, así, así. Así esos 39 millones lo que lo debía de pagar es... El condenado, el procesado hasta ese momento lo iba a pedir y lo ha pedido. Exacto, y fíjate las consecuencias claro. Que ha tenido. Lo que debería hacer es pedirnos todos los españoles los 39 millones que se están gastando a consecuencia de una ley que ha sido un desastre a la responsable, a la ex ministra de Igualdad, la señora Montero, a su grupo político y en definitiva al gobierno, que prevaricaron de alguna forma llevando adelante una ley que les estaban diciendo que probablemente tendría unas consecuencias como las que tuvo, que nadie se las podía imaginar, ni siquiera los que les preveyeron, probablemente dieron, o sea, tuvieron la sensación o preveyeron que fueran unas dimensiones tan claro. Absolutamente devastadoras. Y lo peor no es el dinero, es la sensación de angustia, yo creo, la sensación sí. De angustia, imagínate, temor que deben de tener que las mujeres. Otra vez, que no, las mujeres, claro, que haya claro, claro. Un individuo de estos no, que se lo encuentre por la que calle, vaya no. Y las violente o las intente matar, o las intente asesinar. No solo es con verlos, a lo mejor. O sea, debe ser una cosa, debe ser tremendo. Ellas que defendían. Que levantaba la bandera de la defensa de la mujer. Y por último, Mónica Oltra también. Al hilo de esto, yo quiero recordar que es que el itinerario de este gobierno, porque solamente con ese bochorno, esa ley serviría para que hubieran dimitido medio gobierno o para que sí. Pudiéramos en duda este gobierno. Ese gobierno que vuelve a gobernar en esta legislatura es escándalo tras escándalo. Y como los escándalos que vienen, que son nuevos, digamos un poco, ocultan al escándalo que acaba de pasar, sorteamos ahora, la realidad desde la... Ahora, desde la... Aquí es curioso, ha dimitido el presidente del Consejo Superior de Deporte y esa dimisión es muy rara, ¿eh? El Franco es este que ha dimitido, sí. Que este era una estrella emergente del gobierno, era la mano derecha de Illa, luego Diceta, fue el que resolvió el problema, entre comillas, de Rubiales y de la jugadora de fútbol, y ahora dimite. Y bueno, dice, ha dimitido porque a lo mejor como vas, porque por lo visto va a dar las campanadas Jenny Hermoso, ¿no? Sí, va a dar la campanada, claro que sí. En evidencia en las campanadas, le va a decir que... Parece ser, porque sea la prensa, se lo ha cargado Rubiales por un tipo de grabación o algo, ¿eh? Parece ser que hace un comentario despectivo, según dicen, sobre la reina, parece ser. ¿Sobre la reina actual? Sí, sí. Parece ser, según a propósito del escándalo según del que se hacen eco algunas cabeceras. Se ha quitado de medio, lo han dicho, quítate de medio. Pero yo creo que se quita de medio por otros temas más gordos también. Está saliendo el escándalo de Salvador Illa con todo el tema de las compras del material. Y esta era la mano derecha de Salvador Illa. Eso yo tengo un contacto. Lo que estás diciendo tú, que es un escandalazo. Yo tengo una persona que no quiere hablar porque es una pena, que tenía... Bueno, que tenía, o sea, tiene todos los documentos para poner en evidencia lo que hicieron en aquel momento. Que se nos ha pasado, vuelvo a repetir, otro escándalo más que viene que se olvida, porque de pronto surge otro nuevo escándalo y al siguiente escándalo, y de pronto viene lo de Sortu y viene lo de Pamplona, y mañana, sábado, surgirá otra historia. Porque este gobierno gobierna para zarandearnos permanentemente, para escandalizar a gran parte de la opinión pública, y como es con ese escándalo, como es un escándalo detrás de otro, pues la verdad es que no tenemos tiempo de recuperarnos, pero es absolutamente inadmisible. Por eso, más que nunca, tenemos que intentar tener la sangre fría y enfrentarnos a un mal gobierno, a un gobierno que está llevando a situaciones como la que estamos viviendo, que son ciudadanas españolas que están teniendo una situación lamentable a consecuencia de una política del gobierno como es la ley de del CSI. Sí, pero fíjate, es curioso, aquí dimite este oficialmente por el tema de la jugadora, lo que pasó y en la final y tal, ¿no? Y en cambio la ministra, con lo que ha dicho María José, que ha hecho el daño que ha hecho... Montero. No dimitió. No dimitió a nadie en ese gobierno. No, no, este actual, ni la cesaron ni nada, ¿eh? O sea, dimitió Marlaska por el tema del de famoso... Pero si es que aquí no dimite nadie. Claro, bueno, pero este curiosamente se ha quitado en medio
lo cual indica que es gravísimo el tema, ¿eh? O sea, no, no sé cuál será, ¿eh? Pero vamos. Saldrá. Saldrá, vamos. Tenemos que salga porque hay medios de comunicación todavía en este país suficientemente serios y comprometidos con la claridad, la transparencia y la democracia como para sacarlo. Este, lo veremos. Este era una figura emergente en el partido, ¿eh? O sea, ¿es socialista este hombre? Sí, sí, claro. Ah, es que no lo sabía. Claro, claro. Sigue, Manuel, porque no esperábamos Francos, esta bomba. El anterior era Franco también. Sí. Y están criticando a Franco, ¿eh? O sea, es muy curioso todo. Los dos últimos presidentes que hemos tenido en el Consejo Superior de Deporte eran Francos y Franco. ¿Eh? Ah, sí. Los dos, ¿eh? En homenaje a. Debía ser, no sé. Se acabó la fiesta. No estoy diciendo que se acabe el programa, que también. No hay plata, decía Milei. Nada, dedicamos el último minuto del programa a una noticia que nos viene desde el otro lado del charco. Miles de ñoquis van a trabajar por primera vez en Argentina, dice el titular. Dentro del primer paquete de medidas urgentes anunciado por el nuevo gobierno de Javier Milei en Argentina, hay algunos que van dirigidos directamente a reducir el tamaño de la administración y de las plantillas públicas. Fíjense, eliminación de la mitad de los ministerios y secretarías, pasando de 18 a 9 y de 100, o sea, en ministerios entiendo, y de 106 secretarias a 54 respectivamente, lo cual redundará en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos y el 34% de los cargos políticos del país. Bueno, medidas de Milei, recién llegadito. Yo no conozco profundamente la política argentina, lo que vemos, lo que leemos, lo que seguimos, porque es un país que nos queda tan cerca del corazón y tenemos tantos amigos argentinos que viven aquí y que viven allí. Yo lo único que deseo es que Milei acierte, es decir, viniendo del infierno que ha sido el peronismo y que ha sido las secuencias de los Kirchner y de los Massa y de los Fernández y esas cosas, yo lo único que pido, por el bien de los argentinos, es decir, aunque sea un loco el señor Milei, aunque sea un nacional y tal, que acierte, por favor, porque yo creo que ya no pueden sufrir más. 40% de pobreza, la situación de la de la seguridad en las calles de Buenos Aires o de las grandes calles es tremendo. Bueno, la pobreza del 40%, lo que estoy diciendo. Pero lo que ha dicho Esperanza Aguirre cuando ha venido, que ha visto a gente no ya cogiendo la basura para llevarse a la casa, sino comiendo la basura, horrible, directamente. Un país como Argentina. Lo ha comentado, horrible. Por eso llevamos a Argentina en el corazón y que deseamos lo mejor para los argentinos. Que de alguna manera ellos mismos encuentren el camino para solucionar o para paliar en cierta medida. Van a pasar una situación, están pasándola, pero van a pasar una situación porque el propio Milei en la toma de posesión dijo no hay plata, que evidentemente era eso, que no es que no hay plata, no hay plata, pero que de alguna manera hagan el esfuerzo colectivo de empezar a caminar por un sendero que vuelva a tener, o sea, que vuelva a poner a la nación en su dimensión. Empieza a ser Argentina un estado fallido. Es terrible, terrible. Y un país muy rico, un país que es muy rico, que tiene muchas posibilidades, ¿no? También lo fue Venezuela. Es terrible. Manuel Bernaldez, muchísimas gracias. Ti, querido Luis Magán, ha sido un enorme placer. Nosotros nos vamos. Les deseamos un magnífico fin de semana, pero ojo, hay que cuidarse. Y antes de marcharnos, permítanme que les dé un muy buen consejo para todas aquellas personas que quieran mantenerse no solamente guapos y jóvenes, sino también sanos. Les hablo de Colacel Antiox, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel. Ya lo saben ustedes, son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y también antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día, fíjense, de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Nosotros nos vamos, feliz fin de semana y el lunes, aquí como un clavo, como es habitual, Jesús Ángel Rojo, el director y titular de este programa. Sean felices.